Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Espero que todos estén muy bien. Comentarles que en este caso, este video lo estoy haciendo para solicitar su apoyo y saber su opinión. Acá en la mesa tengo dos cortaplumas de marcas diferentes. Ambas marcas son bastante conocidas. En este caso, esta es marca Bowker y el modelo es el Tech Tools 4. Voy a dejar un link aquí en la descripción del video del unboxing, creo que lo tengo. Y en este caso no he hecho un unboxing porque me llegó recién esta cortapluma. Es una Leatherman Juice CS4. Tienen cosas similares y cosas distintas. En el caso de la Tech Tools, en este caso particular de esta Tech Tools tiene cachas de fibra de carbono. También tiene un alicate, pero un estilo bastante distinto. Tiene herramientas que esta no tiene y viceversa. Tiene un clip para ponerla en el bolsillo y esta no. El tema está en que quiero andar trayendo una en mi equipo de pesca donde cada onza cuenta. La Leatherman Juice CS4 se la compré a un participante del foro Cuchillos y Navajas Chile en 40 mil pesos y esta otra la compré en Mastrop, no recuerdo muy bien su precio, pero debe andar por ahí por los 40, 45 mil pesos, dado que es la versión de fibra de carbono. Muy bien, veamos algunas características de ellas que son importantes para mí a la hora de salir a pescar. La Bowker pesa 177,83 gramos y la Leatherman pesa 158,75 gramos. Pesa como 20 gramos menos. Sin embargo, la fortaleza de la Leatherman es el tipo de alicate que tiene, en donde puedo ejercer muy buena presión. A diferencia de la Bowker, que el alicate no es tan cómodo para el momento de ejercer presión. Pero sí, ambas tienen lo esencial que ando buscando, que es un alicate, básicamente para reparar cosas del carrete sin llegar a ser necesario. Un sacacorcho, dado que nos falta el amigo que es bueno para el vino. Yo no bebo alcohol, pero nunca está de más. Siempre, como saben que siempre ando con cuchillo y cosas, siempre me pregunto a ver si hemos tenido algo para sacar la botella. Y bueno, pensando en mis amigos, es importante para mí el sacacorcho, que tenga un cuchillo, que tenga una abrelata. En el caso de la Leatherman tiene abrelata, en el caso de la Bowker no. Pero con el destapador de botellas uno puede hacer lo mismo, no queda tan bonito el corte, pero funciona igual. El tema está es que quiero saber su opinión, cuál andarían trayendo ustedes en su equipo de pesca. Si la Leatherman Juice CS4 o la Bowker. La otra diferencia importante, o por lo menos para algunos puede ser importante de conocer antes de que den su opinión, es que la Bowker, el acero de la hoja que se hacen los cortes, la hoja de filo, digamos, la hoja de la Bowker es en acero 17C27N, un acero Sandvik. Y en el caso de la Leatherman Juice, la hoja es más pequeña y está hecha en acero 420HC. Eso a lo mejor a algunos les puede interesar. Lo otro que para mí es importante, en el caso de alguna contingencia, que espero que nunca suceda, pero más vale estar preparado, ambas tienen una sierra para madera. De todas formas voy a dejar el link en la descripción del video donde pueden ver todas las herramientas que trae esta, pero las más importantes ya se las mostré y las voy a resumir. Que tenga una sierra para madera, que tenga un cuchillo, que tenga alicate, que tenga para abrir lata y que tenga un sacacorcho para el caso de los amigos que beben vino. Lo otro que para mí es importante es el peso. Como dije, la Leatherman es más liviana, pero hasta el momento no me puedo decidir y dado que en otras ocasiones me ha resultado, mucha gente en este canal me ha dado buenas ideas, así como han aprendido ustedes, también he aprendido yo de ustedes, es que estoy preguntando con cuál se quedarían ustedes. Y es muy probable que con la que gane me la quede y la otra la venda. De todas formas, esta nueva la he usado muy poco. Pueden hacer una comparación ahí entre cómo está este metal y cómo está este. Esta la compré usada, la voy a tener que hacer un mantenimiento, pero quedo atento entonces a las opiniones que me dejen aquí en los comentarios del video. Quiero saber su opinión. Por favor, compartan este video para que más personas puedan dar su opinión.
Si les gustó el video, denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.